tradicionales, había un hecho a bien que Televisa hubiera llevado a LazyTown al Teletón. Total que yo recuerdo que casi diario lo primero que hacía era levantarme y ver todas las actualizaciones nuevas que había en estos foros, ya que en verdad el problema se hacía cada vez más grande. A tal punto de que recuerdo que alguien encontró una publicación en la que decía que Magnus Chevy, es decir, la persona detrás de Sportacus y creador de LazyTown, supuestamente había quedado fascinado con México y que la próxima semana sacaría a la venta un disco de LazyTown en México con canciones de la serie. Vaya, esto obviamente fue algo que enojó más a una de las personas que había en aquellos foros, ya que todo parecía indicar que el hecho de que LazyTown se presentara en el Teletón había sido solo porque iban a sacar material nuevo y querían promocionarse, es decir, que más niños los conocieran. Y si bien no tiene nada de malo promocionarse, supongo que lo que muchos veían a mal era que aprovecharan un evento benéfico como lo es el Teletón para darse a conocer. Pero bueno, yo lo que recuerdo es que a las semanas dejé de meterme a los foros, yo creo que duré más o menos como un mes sin meterme, y al tiempo me volvió a dar curiosidad como algo bastante sospechoso. No sé qué opinan ustedes de todo este caso, ¿creen que LazyTown hizo bien en presentarse o creen que había algún extraño? Ha dicho muy pronto, cuando de técnicos ya están ideando granjas automáticas de Guarda Elena, ciudad de Santiguas, una casita en una isla con los bloques de la 1.19, hicieron un skin 3D de una zanahoria para Minecraft Retro. En otras noticias, Wolfgang está regalando completamente gratis el juego de Minecraft, lanzando la promoción de Minecraft Java and Bedrock. En pocas palabras, si tú compraste Minecraft Bedrock Edition, podrás tener completamente gratis Minecraft Java Edition. Y viceversa, si tú compraste Java Edition, podrás tener Minecraft Bedrock gratis. Lo único que tienes que hacer es descargar el Minecraft Launcher de la Minecraft Store en un ordenador. Y eso es todo, tendrás Bedrock y Java en un solo launcher completamente gratis. El día de ayer este jugador encontró un CD con su primera partida de Minecraft guardada. It's morning time. Allí nunca habías visto un caballo tan realista. Este jugador hizo una nueva partida en la 1.19 y nos muestra a Bubloom de regalo. Siempre y cuando hagas unas cuantas misiones, la nueva madera de los manglares es perfecta para construcciones orientales. Como sabrás, en las profundidades oscuras no se puede generar ningún tipo de mob. Sin embargo, este jugador se encontró un spawner en el techo de la ciudad antigua. Por lo tanto, en esta profundidad oscura sí se están generando esqueletos. Unos creadores de mods acaban de lanzar un usual End, un mod que transforma completamente la dimensión del End, añadiendo nuevas criaturas de Ender, nuevas estructuras, nuevos bloques y sobre todo nuevos desafíos. Ojalá tener una actualización así. El paquete de texturas Gelpack modifica la armadura de Netherite para que este tenga mucha más coherencia con la dimensión del infierno. Este paquete de texturas con unos buenos shaders sin duda se hace lucir muy poderoso. Así es como pudieron lucir los nuevos bosses de Abedul en la 1.19. Lástima que nunca llegaron. En esta semilla, el jugador estaría directamente en unos manglares. Y no solo eso, este gigantesco manglar está bloqueado de un montón de desierto, teniendo más hacia adelante una pirámide, una torre de saqueadores, portales encerrados, una mega cueva, otra mega cueva, y más dentro de mucho más real la pantalla donde me estás mirando. XD es que en varias ocasiones solo dos teles han causado grandes acontecimientos en toda la comunidad de Minecraft. En la primera ocasión es obviamente la eliminación y cancelación de las luciérnagas. Obviamente muchos jugadores se enojaron. Mountain por no haber metido solo dos pixeles de mod ha causado una gigantesca guerra en toda la comunidad. Pero parece que la maldición de los dos pixeles, comunidad LGBT en más. Y no solo eso, también otro de muy tiernos. Pero que no te engañen tus lindas caritas. Hay algo demasiado XD con pero mi favorito es cuando estaba hablando sobre cómo te gusta jugar Minecraft. Si con amigos o solo en supervivencia. Demasiado XD que puede suceder es que en plena batalla el dragón se meta por acá. Si nos metemos, ahí estará el dragón. Y luego el dragón empieza a volar lentamente hacia la isla principal. ¿Qué clase de cosa tan rara es esta? En mi opinión, una de las cosas más XD que te pueden suceder en un mundo survival. Cosa XD, los árboles no son realistas. Lo más realista que tenemos son los árboles de Minecraft Pedro, que se ponen de color blanco. Pero ¿qué hay además en la falta? Bueno, supongo que se acabó. Y no solo eso, al hacer clic aquí, la aplicación empezará a limpiar todos esos archivos basura que solo consumen muchísimo espacio. Siempre está bien poder deshacerse de los archivos inservibles. Y si notas que tu teléfono últimamente va más lento que caminar por telarañas y arena de armas, puedes intentar probar la aceleración de videojuegos. En este caso voy a seleccionar Minecraft y muy seguramente irá mucho más rápido. Descárgalo y pruébalo. Encuéntranos en Xfinity en Google Play. Y si te gusta, deja 5 estrellitas y un comentario en Google Play. ¡Vamos con el video! La siguiente temática es una ciudad moderna. Y lo primero que podemos encontrar es una carretera hecha de los bloques de lodo. Siento que el lodo es muy su comando, pero se puede mirar a los ojos. Y podemos ver que si yo me muevo, Comandio me está siguiendo con los ojos. Es demasiado raro. Esto puede llegar a confundir demasiado a tus amigos. Pero no solo hice a Comandio, también hice a Mini Bobby. Y ok, esto es mucho peor que Comandio. ¿Qué es esto? ¿Qué te está pasando? El Mini Bobby también te puede seguir la mirada dependiendo dónde lo mires. Es muy feo. Pero oye, las risas no faltaron. La siguiente temática son los cultivos. Mira esta pequeña plantación de calabazas. Tienen un tallo de color verde justo en la parte de arriba, simulando los pequeños tronquitos que les crecen a las calabazas reales. Y eso lo he conseguido colocando una de estas en el suelo y después clonándolo y poniéndolo justo arriba, tal que así. Pero es importante que hagas una cosa. Antes de ponerlo, pon un poco de hilo justo arriba, porque si no lo haces, va a terminar sucediendo esto de aquí. Están creciendo árboles justo arriba de las calabazas y eso no lo fuera de cámara. Esta señal
piñatas mejor hablas de su vida con sus propias. Así puedes torturar a un guarden. Si le das un libro a una ley, parece que está leyendo. Descubrió por error que podías colocar marcos entre cofres. Este paquete de texturas permite renombrar los peces globo para así tener unas medusas de colores. Y su tarjeta de cumpleaños a su amigo. Esta impresionante cascada será construida a futuro en un mundo supervivencia. Hicieron una skin colorida de Kirby. ¿Qué opinas de esta pistola de gravedad hecha con comandos? Muchos de nosotros, incluyéndome, nos parece bastante feo este tronco. Pero el jugador Electronic salió de su zona de confort en Gran Lego. En otras noticias, también perdió su involucro en concientizar el cambio climático. Este jugador encontró en su mundo un pozo normal de una villa. Sin embargo, justo por debajo había otro generado. ¿Qué demonios es esto? Este paquete de texturas añade nuevas texturas a los bloques de comandos, haciendo que estos tengan un aspecto bastante más elegante. Además, combina... forma de vista llegará primero en Norteamérica. Este usuario mejoró la pantalla de inicio del juego. Construyó un portal en forma de amatista. Este es un render animado de una ciudad antigua. Este diseñador hizo el bloque de varitas de ley, una mecánica que enseñé en mi último video de 10 cosas que mejorarían Minecraft. Este otro chico también lo hizo, pero para Minecraft de teléfono. E incluso tiene la función de ser un buen combustible. Este jugador diseñó un pájaro prehistórico corriendo. Mira esta propuesta para mejorar el casco de oro y convertirlo en un casco de piglin. Desde que bajaron el daño de los años de Warden, las brujas ahora pueden sobrevivir perfectamente a ellos. Este chico hizo en su mundo survival unas abejas zombies, los cuales sostienen unos anillos para las elitras. Así es como se ven cientos de palos mágicos con shader. Dice que su computador está explotando. Esta jugadora diseñó unos tiburones marrones. ¿O alguna vez no te habías preguntado cómo se vería un...